Sajed has started screen sharing. Yes. You know, William, what is this? Tell me. This is Pravunda's. Pravunda's me examen. Okay. Estas son las preguntas y mi examen. Sí. Tenemos que practicar. Sí. Tenemos que practicar. Muy bien, practiquemos. Bien, pasamos. Let's practice. Practiquemos. Practicamos. Practiquemos. Señor William, I have no idea about para o por. Para. Y por. Por. Okay. Yo voy para. Yo voy para París. I am going to Paris tomorrow, mañana. Por la mañana, in the morning. Please read, complete. Please read and explain it in the book. Explica. Plus the questions and the translation. Okay, completa. Please read, William. We are ready to write. Completa los verbos ser y estar. Completa los verbos ser, estar y tener. Usa el verbo necesario en las siguientes frases. Okay. Uno. Please, translation. Complete with the verbs to be and to have. Sí, sí. Use the appropriate verb in the following phrases. Yeah. Necessary. Yes, following. Segundas. Uno. Yes. Soy de la India. Soy de la India. Y ahora estoy en Inglaterra. Yeah. Estoy. Because it is position. Location. So, yes, location. And you know, we use ser. Sir. Most of the time to talk about permanent state. For example, sir, soy colombiano, soy ingeniero, soy estudiante. Nationality, occupation, religion, color. Yes. Yes, okay. For that reason, we are here using soy, the verb ser. Soy de la India. For example, yo soy de Colombia. Relation, mi hermano. Relation. Yo. Tell me. Characteristic, profession. Ingeniero, médico, abogado. For example, physical characteristics. Soy alto, soy delgado, soy hermoso. Soy ingeniero, soy ingenioso. Maestro. Soy maestro. Estudiante. Soy estudiante. Okay, next one, Carlos. Okay, I am from India. And now I am in England. Okay. Estoy, this moment, momentary. You are from India, but now you are in England. Okay. Dos, Carlos es rubio. Rubio means rubio. Pr-
brown skin. Oh, I'm aware. You're good. Screen sharing. Wait a moment, I have a call. Hello? Hola, ole. ¿Qué hace? 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 Dígame, ¿dónde está? Ah, ya. Lo llamo más rato, es que estoy aquí en una meeting, en una reunión. Ah, bueno, chao. Bueno, chao. It was my, that was my cousin. My cousin. Cousin primo. Mi primo. Sí, sí, era mi primo. Llamándome de otra ciudad. Ah, pasita de tangre. Pasita opción. What are you looking for, Sayet? Idra. Pasita mona, adico mona de tuya. Ala, ala. Ahorita. ¿Qué estás buscando, Sayet? Idra. Adelí, adid, adid. Pastinde, pastor, ole, adid, last year. First role. Left. First row. Ah, Adili, Adili. Let us add equal, add equal, add equal. First. Yeah, Talakke. Ah, then. Talakke, left. Do. Do. Edir to kani. Na Adil le. Angin boy. Adir to. Okay, Carlos. Okay, Carlos. Carlos. Carlos es rubio. Yes. Rubio means rubio. Blonde. Rubio. Blonde. I have written that on the chat. Blonde hair, rubio. Why is, we are using here the verb ser. Why? Because it's a permanent physical appearance. What happened ayer? ¿Qué pasó con la? Soy un cana. William, I will send you in my email. Please open. Please, you can share the screen. Ah, está muy grande. Yes, okay. It's too big. Ahora está pequeño. Carlos está pequeño. Es rubio, pero tiene los ojos negros. Tiene. Has. Tiene los ojos negros. Negros. Black eye, okay. Black eye. Carlos es rubio, pero tiene los ojos negros. Next one, tercera. Ah, tercera, okay. Tercera frase. Tiene razón. Tener la padele, sorfa gumbo, tengo, tienes, tiene. Okay. Okay. Hey, primero, segundo, tercero. Okay. If we are talking in masculine, but we are talking about frases and frases are feminine. So, primera, segunda, tercera frase. Oh, okay. Sí. La puerta de mi coche. De mi coche.
What do you think? ¿Es o está? Ya, fuerte. Remember, es permanent situation or state and está. Abierta significa, ¿qué significa? Open, open. Okay. Open. Open, talcalical, arakumadin, jayula. I think, okay, está, está. Sí, sí, la puerta de mi coche está abierta. Because now it's open and later can be closed. So it's not a permanent state. Esta, no es un esta. Estado permanente. William, for that reason we ahora use... nosotros estudiantes... okay. Y el libro de mi la puerta de mi coche and está abierta. Mustafa is a beginner. Mustafa, did you understand? ¿Qué es significa? I didn't understand the meaning. The meaning, phrase number 3, la puerta de mi coche está abierta. My car's door is open. Abierta, open. Why abierta? Because puerta es femenino. For that reason, we must use the adjective which is abierta in feminine form also. ¿Me escuchan? Okay, escuchan. Escuchan, really listen. Okay. Escuchando. I'm listening. Estoy escuchando. I think is internet. Internet connection is poor, William. Yes, it was better the last time we had a meeting. Yeah. Have you understood, Mustafa? Okay, próximo. Pregunta próxima. Okay. Pregunta próxima. Ask question. La siguiente oración. Oración. In fact, these are sentences, not phrases. There is difference between sentences and phrases. Okay. Oración número 4. El libro de mi hermano. What do you think? ¿Es o está? Es interesante. Yes, yes. Es interesante. Yes. Ok. Sí. Es interesante. El libro. Next, próximo. Mustafa, vocabulary. Because Mustafa is a beginner, we must. No problem. Ok, tell me the meaning of interesante in Spanish. The book, English. The book of May. Brother is interesting. Okay. Los caramelos en mi bolso. ¿Es o están? What do you think, guys? Los caramelos. ¿Es o están en mi bolso? ¿Qué significa los caramelos? Candies. Yes. ¿Están? Bien, están en mi bolso. ¿Tangla? ¿Los caramelos? ¿Dónde? ¿Tangla? ¿En qué lugar? Zoom va. ¿Dónde caramelos? Caramelos. We call that here in Colombia dulces instead of caramelos. Okay, something comida. And there food done, okay. Mutai, la. Es comida? Yes. Sí, los caramelos, candies. Caramels. Candy, okay.
Los caramelos están en mi bolso. Why usually están? Why están? Because it's a permanent. It's a permanent location. Because los caramelos could be later in another place. For example, in my mouth, I can be eaten in a couple minutes. The caramelos, los caramelos. For that reason, okay. We must use está. Deber estar is not a permanent state or situation. Next one. El bebé. Oh, el bebé. What is, do you know what is a bolso? What a bolso is? Bolso. Bolso, no. No, no, no. Ask for vocabulary. Sí, 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 bolso. Bolso. Could be a bag, B-A-G, or a bag. Or a backpack. Yes. Okay, número 6. Cesta. Número 6 o cesta. Running out of time. El bebé llorando. Porque frío. ¿El bebé es o está llorando? Llorando means crying. ¿Qué? Crying. El bebé means he drinks. Baby. Oh. Bebé with that accent mark. Baby. And bebé with bebé with accent mark. Baby. And bebé without accent mark. Drinks. Third person, conjugation, in Spanish. In English. ¿Por qué está frío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene, es o está frío? Ah, sí, tiene. Ok. Tiene, ok. El bebé tiene está frío. Llorando porque tiene frío. Ah. El bebé está llorando porque... Tiene frío. Tiene frío, sí. Mumbai es la capital. Mumbai es la capital de Maharashtra. Y está en India. Está en la India. Sí, bien. 7. Mumbai es la capital de Maharashtra y está en la India. Maharashtra. Maharashtra y está en la India. Sí. No problem. Vocabulary. Yes, easy. Capital. Okay. Capital en español. Capital. Capital city, ciudad de capital. Ciudad capital. Ciudad de or ciudad capital. Ciudad capital. No, ciudad de capital, no, ciudad capital. Ciudad capital, ok. 8, número 8, octava. 8, octava. Vergüenza. Vergüenza. Es, está o tiene vergüenza. Vergüenza. Vergüenza means? Vergüenza. Wait, I am looking for it. I am still learning English. Vergüenza. Estoy buscando aquí mi physical dictionary. ¿Y ustedes tienen diccionario físico? Físico, sí, sí, no. ¿No? ¿Diccionarios online? Vergüenza. Shame. Shame. S-H-A-M-E. S-H-O-M-E. Shame. Es, okay. Está o tiene vergüenza. Y ella está.
No, 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 but we only have the word vergüenza. We don't have other words. Words. You have to use just lead, read, completa los verbos ser, estar y tener. Completa con los verbos ser, estar o tener. Okay. Es, está o está, tiene vergüenza. Está. All está of you, vergüenza. What do you say, Mustafa? ¿Es o está o tiene vergüenza? Está. ¿Tiene? Está. Creo que es está. And Monsieur Sayed? Sí, está. No, tiene vergüenza. Tiene. For example, él tiene vergüenza, sí. Ella tiene vergüenza, usted tiene vergüenza. Yes, she has shame. He has shame. Okay, see. I am not thinking about the word tener in this pragunda, in esta pragunda. Okay. Okay, next one, próximo. Next one, próximo, próxima, nueve, número nueve, novena. Mi madre, novena. Mi madre, yes, yes. My mother, yes. Doctora, yes. Doctor, y en el hospital, in the hospital. Y está. Está en hospital, en el hospital. Okay. Mi madre es doctora. Sí. Location. Y está en el hospital. Ah, okay. Hospital is a. It's a location. Sí. Es el. Sí. Okay. Está. Mi madre es doctora y está en el hospital. ¿Qué tal? Doctora es una profesión. El hospital es un sitio, un lugar. Sí. Una locación. Locación, ok, location. 10, número 10, décima. María, muy bonita, con su vestido nuevo. María is very beautiful with her new dress. María es o está o tiene. María es. Está. María es. María es. ¿Es o está? Está. Yes. Está. Está, ¿eh? Está. Está. Con su vestido. Sí. Because María later can put change on dress. Another dress and she can look so ugly. So it's a permanent state. It's not a permanent state. For that reason, we must use está to use the verb estar. Sí. María está muy bonita con su vestido nuevo. Vocabulary. Símbolo, muy fácil. Okay. Muy fácil. Once. Undécima frase, oración. Tiene hijos. Tienes hijos. Tiene. Okay. Tiene. Tengo. Yes. Okay, there are many possibilities. ¿Tienen hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tiene hijos? Tengo. ¿Tenemos hijos? Sí, tenemos hijos. Tenemos tres hijos. It's a question. It's a question. ¿Tenéis? Yes, es una pregunta. ¿Siete? No, siete. I am seeing the number seven on my screen. Siete. Okay. Completa y contesta a la pregunta con los interrogativos necesarios. It will be like complete an answer to the question with the necessary interrogatives.
Exists the word interrogatives in English? Interrogatives? Question. Interrogative questions? Yeah. Question words. W, whom, when, which, why? Question words. Question tags. Okay, uno. Juega al tenis. Con quién? With whom? Con quién? Con quién? Con quién? But tell me, Zayed, quién must be written with accent or without accent mark? With accent. Okay, why? Quién with accent. ¿Por qué? Porque porque anda. ¿Por qué? Eso está una pregunta. Ah,